De Morena, hemos hablado de la oposición, pero vamos a hablar particularmente del PRI, porque ayer la nota la dieron en Puebla. Y te pregunto, Néstor Camarillo, dirigente estatal del PRI, gracias por aceptar la comunicación, Néstor, buenos días. Ya es un rompimiento con la CTM, no del PRI, sino de la CTM con ustedes, porque decidió la CTM apoyar abiertamente las aspiraciones políticas de Julio Huerta. Julio Huerta quiere ser candidato a gobernador, pero por Morena. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Muy buenos días, Pati, contento de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues del tema que estás comentando, pues efectivamente, ayer desafortunadamente vimos al líder del sector de la CTM levantarle la mano a una corcholata de Morena en Puebla, lo cual desde la dirigencia pues lo reprobamos. Entendemos la situación, pero no la compartimos. Y ya, pues bueno, he dejado claro que el PRI, los trabajadores, las trabajadoras, trabajadores tienen las puertas abiertas. Yo conozco a muchos, a cientos de trabajadores en todo el estado, y los cuales pues no están de acuerdo con lo que están viendo ni con lo que está pasando. El corporativismo hace muchos años se terminó. Yo estoy muy consciente, muy claro, que hoy los trabajadores son libres, que no se les puede obligar a nada. Los trabajadores saben que actuar en congruencia no es actuar con lo que les dicte en la línea un líder sindical. Actuar en congruencia es actuar por Puebla, y estoy seguro que saben, como nosotros lo sabemos, que Morena no está llevando al país por ningún buen rumbo. Oye, Néstor, pero sí déjame preguntarte algo, porque la CTM, la CNOP, ¿no? Se formaron, la CNC, se formaron, fueron alas indispensables del PRI también para ganar elecciones. Hoy que ya no están con el PRI, entiendo que puedas hablar de voto independiente, de voto libre, pero cuando estaban con ustedes, pues le daban las gracias a los líderes de ese entonces de la cargada hacia favor del tricolor, hacia favor de sus candidatos. Así ganaron ustedes muchas elecciones en Puebla. Pues por lo menos hasta cuando yo llegué al PRI a trabajar abiertamente desde el 2010, yo vi que fue distinto. Si tú lo recuerdas, el líder, que es mi amigo, fíjate, te voy a decir, pero que no he compartido su actividad política, en 2010 trabajó mucho con Rafael Moreno Valle, que era contra el PRI, y que Rafael se encargó todos los días de tratar de exterminar al PRI, ojalarse al PRI, ¿no? Entonces se llevó a muchos priistas, pero en 2018, bueno, primero 2016 con el exgobernador Tony Gali, la CTM jugó también ahí, luego en 2018 jugaron con Marta Erika, y luego en 2019 jugaron con Miguel Barbosa. Entonces, esto no es nuevo, no es nuevo que la actitud del líder. 2021 trabajamos juntos, al grado de que tienen posiciones en gobiernos municipales, de que tuvieron candidatos a alcaldes, candidatas a diputadas, a diputados. Entonces, pues yo creí que nuevamente estábamos construyendo nuevamente el proyecto del estado, de nación. Pero bueno, después de ver esto, pues ayer incluso lo tuiteé. Y ya me quedó claro de qué lado está el líder, ¿no? Eduardo Soto, que es el líder de la CTM. Dije, pero estoy seguro que su estructura no está de acuerdo, y estoy seguro que los trabajadores mucho menos. Entonces, las puertas están abiertas. Hablé con él vía telefónica. Me dijo, no me siento apapachado, no me han cuidado y demás. Dije, pues podemos hablar, podemos rectificar. Entonces yo se lo pedí y le dije, a ver, de entrada te lo digo, allá no te van a tratar como te ha tratado aquí de este lado el partido. Porque yo vi la persecución que hubo con el exgobernador Miguel Barbosa, no solo con él, sino con muchos líderes, que aunque lo ayudaron, de todas maneras, los combatió y los embistió. Entonces, aquí es lo mismo, estamos a meses de arrancar el proceso electoral en Puebla, y hoy lo dejo muy claro, no hay duda de que esta coalición, este frente amplio que ya se construyó, que se está consolidando, vamos a recuperar la presidencia de la República y vamos a recuperar la gobernatura del estado. Oye, pero parece que el barco se está hundiendo, por lo menos en la percepción pública parece que ya están naufragando. O sea, ya se les fueron obviamente los priistas, ya en el Senado ustedes pasaron a ser una cuarta fuerza política, ya no la tercera. En fin, parece que se está desgranando el elote priista. Y es que efectivamente la percepción que Morena quiere de este lado es que nos está pasando esto. Pero ve las encuestas, no mienten, ahí están las encuestas que se han publicado
los más recientes de Massive Color, hablando de ya de una supuesta coordinadora de nuestro lado del frente, estamos ya a 5 puntos. Entonces, aquí no, nadie se ha ido. Se van algunos líderes. Yo incluso lo manifesté un día antes de que salieran esos 5 senadores que son plurinominales. Uh-huh. Primero, se fueron 5 y en un día en Puebla pudimos afiliar a 4,500 nuevas personas. Y en el país se afiliaron a 31,000 nuevos priistas. Se van, aquí por la, recuerdo, no se me olvida, cuando llegué a la dirigencia se fueron 7 personas. Prominentes priistas, cuadros priistas, cúpulas priistas, pero en la votación tuvimos 435,000 votos. Entonces, efectivamente, son nota, porque fueron pues esos grandes dirigentes, grandes políticos del partido, pero se van y 2-3 días ya nadie se acuerda. La gente está hoy más preocupada por la inseguridad, por la economía, por la falta de medicamentos, por el desastre que se está viendo en todo el país, casos como el de Guerrero, del Chilpancingo, como el de Michoacán, como en Zacatecas, como en Tamaulipas. Yo creo que esa percepción la vamos a cambiar. La gente está animada. Hemos visto que ha jalado bien con este proceso interno que se está haciendo a nivel nacional y estoy seguro que va a jalar mejor para Puebla todavía. En Puebla, créeme, me di cuenta que los ciudadanos también están cansados. Me lo pude notar en la marcha a favor del INE, que era muy poquita gente política y los demás eran ciudadanos. Entonces, estoy seguro que vamos a ir muy bien. Solo déjame regresarme al tema de la CTM. Es decir, déjame preguntarte esto. ¿Leobardo Soto, el dirigente de la CTM, está afiliado al PRI? Sí, claro. Entonces, a partir de que la CTM, el propio Leobardo, le levanta la mano a Julio Huerta, ¿queda desafiliado en automático? Tiene que haber un proceso de expulsión. ¿Lo van a expulsar? Mira, ya me ha llamado muchísima gente que quieren iniciar, porque, a ver, una expulsión parte de un militante que llega al Comité Directivo Estatal y solicita la expulsión. ¿Ya te la solicitaron? Ya hay bastantes personas que me han marcado que lo van a hacer a partir del lunes. ¿Y qué vas a hacer, Néstor, como dirigente del PRI? Darle trámite. Yo, Néstor Camarillo, a título personal, yo no voy a expulsar a nadie, porque muchos, no lo digo por Leobardo, espero que no le quede el saco a mi amigo, pero muchos que ya están jugando con Morena, que ya andan con el coordinador de los diputados, con el presidente de la mesa en el Senado, y con este señor que acabamos de mencionar, están esperando eso. Llevan años ya en Morena, pero quieren que los expulsemos para que salgan las víctimas, para que ganen allá de aquel lado respeto y para que la gente diga, ay, pobrecitos, mira, ya los expulsaron. Ok, entonces, bienvenidos. En cuanto se presente la denuncia, tú como partido inicias el trámite de expulsión y ya te están solicitando que se expulse a Leobardo Soto del PRI porque no puede cargar las 2 cachuchas para el proceso electoral del 2024. Así es, eso es lo que es lo que se está solicitando. Y a ver, recuerdo que en una entrevista él dijo, si me quieren expulsar, expúlsenme, ¿no? Como retando a la dirigencia a que lo hiciera. Por eso yo comenté, a ver, eso es lo que muchos están esperando. Yo no lo voy a hacer, porque mira, expulsados o no expulsados ya están de aquel lado. Creo que pueden rectificar, y por eso también he cuidado mis palabras y he cuidado mucho lo que digo. Los que ya de plano ya renunciaron y ya se fueron, ya no merecen mi respeto ni mi consideración. Yo les voy a decir en su cara que todos los cargos que han tenido diputados federales, locales, alcaldes y demás, han sido gracias a la gente, primero, y segundo, al partido. Oye, finalmente, que hoy se les olvida y que dice, no, es que yo soy yo, no es el partido. Eso es totalmente falso, porque cuando el PRI, lo más importante era ser candidato, porque tú ganabas ya siendo candidato. Sí. Hoy que son tiempos difíciles, que nos toca a nosotros los jóvenes, a mí y a una gran camada de jóvenes que me acompañan en el equipo del Comité Directivo Estatal, que las cosas son complicadas, porque el ciudadano necesitamos que vuelva a creer y a confiar en nosotros. Pues hoy se van, y en Morena lo reciben con los brazos abiertos. Por eso he dicho, en Morena es reciclaje de priistas. Bueno. De todos esos malos priistas que le hicieron mucho daño a Puebla y a México, en Morena lo reciben con los brazos abiertos. Oye, entonces, para cerrar, ¿le estás abriendo a Leobardo Soto una segunda oportunidad? Sí, yo creo que sí. O sea, y la segunda oportunidad sería que declarara hoy que ya no van con ningún morenista ni con Julio Huerta y que se quedan con el PRI. Que deben rectificar. Pero si eso no pasa, tú no vas a promover la expulsión, pero sí le vas a dar trámite, entonces Leobardo estaría con un pie fuera del PRI.
Así es, bueno, correcto. Correcto, pues hasta aquí la dejamos, Néstor, y vemos cómo van transitando las cosas. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, que estés muy bien. Un gracias, fuerte abrazo. Hasta pronto. Es Néstor Camarillo, el dirigente estatal del PRI. Bueno, usted dirá, ¿no? Pero la CTM pues siempre fue priista. ¿No se acuerda la manifestación a favor de Mario Marín cuando estalló el escándalo Lidia Cacho? Esa gran manifestación fue de la CTM. Fue de la CTM. No fue de la sociedad en general. Fue de la CTM a favor de Mario Marín. ¿Qué pasó? Que desde esa fecha, 2014 al 2023, le dice Leobardo Soto a Néstor Camarillo, pues es que yo ya no me siento apapachado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el PRI dejó de escuchar a la CTM? ¿Le cerró la puerta a las candidaturas de la CTM? ¿A los perfiles que postulaba la CTM? Y bueno, a lo mejor la CTM también está vendiendo muy caro su amor, ¿no? Sabe Leobardo Soto que aquí tiene un espacio y si quiere hacer un comentario en público, por supuesto lo escuchamos. Son las 7:25, vamos a una pausa, regresamos. Soy Pati Estrada, usted escucha Oro Noticias.